Y acá estamos iniciando nuestro viaje a un lindo destino de la sierra. Nos esperan aproximadamente 243 kilómetros, siempre partiendo por la Panamericana Sur, ya lo saben, temprano. Y pues nuestro primer desvío va a ser en la cuenca del Valle del Río Mala. Nos vemos allá. Excursionista, la Panamericana Sur es la principal vía que comunica Lima con las playas y también con pueblos y ciudades de los Andes a los que se llega a través de centenares de trochas que parten de diferentes desvíos. 90 kilómetros separan el desvío a Mala de Lima, pasando por Cucusana, Chilca, Puerto Viejo, León Dormido hasta llegar a la entrada a Mala y Totoritas. Ya en el desvío a Totoritas, volteamos hacia la derecha para cruzar el puente que conduce a Mala. Desde aquí parte una carretera en buen estado que se interna hasta el pueblo de Mala, en la provincia de Cañete, departamento de Lima, famoso por sus tamales, sus chicharrones y sus paisajes. Hoy en día, Mala es una ciudad comercial y es el punto de conexión entre los pueblos de la costa y de la sierra a donde nos vamos hoy. Hola excursionista, estamos ya internándonos a través del valle del río Mala, a 110 metros sobre el nivel del mar. Esta es la parte en donde comienza la subida y al frente tenemos el hermoso y cálido distrito turístico de Aspitia, muy frecuentado los fines de semana. Este es el comienzo de nuestra aventura y mire usted la cantidad de manzanos que acompañan el recorrido. ¿No se anima a probar uno? Nos vemos arriba. Este es el camino de penetración que comunica a Mala con los pueblos de Huarochirí y Yaunos. Durante el recorrido se aprecian amplios campos de cultivo de manzana delicia. A continuación aparece el pequeño pueblito de San Juan de Correviento, en donde el sol ya parece estar asomando. Y luego de 30 kilómetros de recorrido, entramos al distrito de Calango, ubicado a 350 metros sobre el nivel del mar, último pueblo de la región costera del departamento de Lima. Calango es también famoso por tener los camarones más exquisitos de la región. Ya en su plaza de armas se aprecia el templo católico dedicado a la Santa Cruz. Seguimos subiendo entre huertas de manzanas y membrillos rumbo al sector de la capilla. La capilla es una curiosa y llamativa formación rocosa de forma cóncava y que es considerada como una de las piedras más grandes del Perú.
continuamos ascendiendo por el valle del río Mala. 20 kilómetros más separan a Calango de Collahuasi, puerta de entrada a la provincia de Yauyos, y que abarca una porción de este valle, extendiéndose luego hacia el sureste. ¡Buenas, maestro! A Collahuasi se llega luego de cruzar a través de un puente que comunica hacia la margen izquierda del río Mala. Hola, excursionista, aquí estamos en la camioneta de Perú Entre Montañas, en la inhóspita y desértica zona del Valle del Río Mala, a más de 1.100 metros sobre el nivel del mar, rumbo a Collahuasi y luego a Viscas. Mire usted cómo hay partes donde realmente lo único que nos acompaña son montañas secas con cactus. Así es, este paisaje es increíble, tan cerca de Lima. Continuemos. Ya el mapa nos indica que estamos entre los límites de Cañete y la provincia de Yauyos, aproximándonos al distrito de Quinocay, cuyo primer centro poblado por esta parte del valle es Viscas, uno de los pueblos más antiguos de la cuenca del río Mala, ubicado sobre los 1.700 metros sobre el nivel del mar. Señora Sila, ¿cómo está? No, también como usted. Ajá, a los años. Señora Clemencia, muy buenas tardes. Qué gusto. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí con dos madrinas de Perú Entre Montañas y que nos ilustran un poco acerca de Viscas. Exactamente. ¿Cómo se le dice a la gente de Viscas? ¿Visqueño? Vizcaínos. Vizcaínos. Del río Camarones, pejerreyes y truchas. Manzana delicias, en especial delicia. Delicia. Manzana delicia. Tipo exportación. Viscas es conocido por ser un valle eminentemente manzanero, a tal punto que de la manzana delicia ahora se tiene un nuevo producto, la variante genética Viscas. Vengan a visitarnos, a disfrutar este paraíso que tenemos, un paraíso maravilloso, lindísimo, que es un pedacito del cielo. Continuamos nuestro viaje con rumbo a Huarochirí, siguiendo el curso del río Mala, aguas arriba. Bueno, acá estamos en medio del camino entre Viscas y Huarochirí. El carro nos quiso jugar una mala pasada. Intentó calentar, pero no lo hemos dejado. Así que un consejo para ustedes es que miren la temperatura de sus carros. El camino sigue ascendiendo en medio de una espectacular vista del río Mala. Y tras otros 15 kilómetros más de subida, llegamos al centro poblado de Quiripa, pueblo perteneciente al distrito huarochirano de Sangayaya, ubicado a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Estamos en San Pablo de Quiripa, a una hora y media más o menos de Huarochirí. Esperamos llegar con tiempo para poder almorzar, porque ya tenemos hambre. ...150 metros de desnivel y 15 kilómetros más de recorrido nos conducen a Sangayaya, distrito de Huarochirí. Hola, excursionista, luego de poco más de 5 horas y media de viaje, siguiendo la cuenca del Valle del Río Mala, luego de haber pasado pues por Calango, Viscas, hemos llegado ya a Sangayaya y estamos acá con un profesor que nos da la bienvenida. Profesor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos al distrito de Sangayaya. Me espera con los brazos abiertos. Está para que lo disfruten en todo lo que nos brinda el paisaje. Profesor, ¿a qué altura se ubica este distrito? Aquí estamos ahorita a 2.750 sobre el nivel del mar. Ajá. Y cuéntenos, ¿qué atractivos turísticos ofrece pues Sangayaya? Bueno, los atractivos turísticos serían acá las aguas termales, que está al frente, la casa vivienda de Julio César Tello, que está al este. Esos son los más importantes y otras unas ruinas que todavía están estudiando. Una suave pendiente que se va inundando de bosques de eucaliptos, pastizales y eternas praderas, nos anuncia la proximidad al pueblo de Huarochirí, ubicado a 3.000 metros sobre el nivel del mar, entre los límites de las regiones Quechua y Zulú. Aquí nos encontramos con Anelí,
estudiante de arqueología de los últimos años de la Facultad de Arqueología de la Universidad Federico Villarreal, quien nos dice que en las inmediaciones de Huarochirí existen innumerables restos arqueológicos. Como el libro de Taylor, en base a los manuscritos de Francisco de Ávila, donde documenta los pueblos, los ritos que habían aquí. Y en base a esos trabajos, nosotros hemos venido aquí a hacer los trabajos en los sitios. Aquí en el distrito de Huarochirí, somos 5 compañeros. Estamos en lo que es el sitio arqueológico de Chicoto, Suni, Yambía y Lupo. Estos sitios eran antes ayllus antiguos de aquí de Huarochirí. Uno de los más importantes y de lo que ha documentado o hay trabajo, no hay trabajos concisos, por eso estamos haciendo, es el sitio de Suni. Es un sitio completo donde presenta complejidad, hay lo que es un sector doméstico, hay arquitectura inca, hay canales, hay un manejo del espacio muy interesante y es el más grande. El sitio se encuentra pues en La Cruz, acá una hora de caminata, y luego hacia el otro lado se encuentra lo que es Chicoto, donde hay también recintos, evidencia dos ocupaciones del intermedio tardío y parece el horizonte medio, donde también hay arquitectura funeraria. Bueno, yo les diría que vengan a conocer todas las bondades que tiene Huarochirí, lo que es la aventura de montaña, lo que es los pueblos, los sitios arqueológicos, las lagunas, los canales, los caminos prehispánicos. Hay un montón de cosas. Aparte que Huarochirí conserva todavía mucha tradición folclórica. Sería una aventura que vengan a conocer y disfrutar de todas esas cosas. Así como lo dice nuestra amiga, ya lo saben. Bienvenidos al Perú. Esto es Perú entre montañas. 5:30 de la tarde. Dicen que todo viajero necesita abastecer su estómago porque si no, no puede continuar. Vamos a comprobar qué nos ofrece Huarochirí. ¡Hola, Lili! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Bienvenida a Huarochirí! ¡Gracias, Lili! Cuéntanos, ¿qué ofrece Huarochirí para comer al comensal que viene acá, el turista? Mote con carapulca, suscupcha, una comida bastante típica es el patache, y bistec, ahorita lo vas a bistec con papas sancochada, huevo frito de corral. Restaurante Chelito, donde le va a atender con gusto a Lili Loaiza. Ahí está, amigos, ya lo saben. Disfruten, no seguimos más, la dejamos con sus nobles manos. A disfrutar se ha dicho. Buen provecho. Hola, Perú entre montañas. Hemos llegado a Sangayaya en horas de la noche, 11 de la noche, y esta es una típica cena de esta zona, invitada por supuesto por nuestro gran anfitrión, nuestro gran amigo Miguel Chumipuma. Hola, Miguel. Ah, encantado, mucho gusto. Por fin en Sangayaya. ¿Y este es, qué sopa es esta? Chupe. De acá de la zona. Su papita y su queso. Sí. Señores, palabras sobran. El apetito, buen provecho. Sí, gracias, buen provecho. Hola, la cena que nos acoge esta noche es un lujo. Sopa calientita con verduras y papa recién extraída de la chacra. Directo de la olla al estómago. Buen provecho. Señores, este es el queso de la zona. Aquí en Huarochirí, en Sangayaya, se produce mucho queso. Hay ganadería. Abunda la carne, abunda la leche. Venga usted y pruébelo y descúbralo. Y verá que tenemos razón. Nos espera una gran jornada de aventura. Hoy es nuestro primer día. Y miren ustedes, señores, lo rico que se puede comer en estas tierras. Anímese, venga. Todo queda cerca. Es cuestión nada más de darse un tiempo. Provecho. A ver, siéntese. Mi carpita de una hierba muña. Oh, muchas gracias. Gracias, la muña. Esa hierba crece en abundancia acá en las tierras, ¿no? Solamente en las partes donde hay bastante agua. Y antes de dormir, y como para bajar la grasa, qué mejor que tomarse una calientita y reconfortante muña. Un mate de muña, directo del campo al espíritu. ¡Hola, Perú entre montañas! ¡Bienvenidos a Sangayaya! ¡Buenos días, Perú entre montañas!
Amaneció en Sangallaya un nuevo día. Estamos a 2.700 metros sobre el nivel del mar y hoy nos espera una interesante jornada de aventura. Vamos a conocer varios pueblos que están muy cerca de este poblado, como es Huarochirí, San Lorenzo de Quinti, San Juan de Tantaranche, entre otros. Contemplar el amanecer y contemplar el paisaje desde el balcón de la hermosa casona Chumipuma es algo que el viajero definitivamente no se lo puede perder. Lo mejor de esto, excursionista, es que podemos apreciar varios pueblos como el pueblo de San Lorenzo de Quinti y San Juan de Tantaranche, que parecen balconcitos colgados de las montañas o farolitos del cielo en medio del valle. Y todo esto aquí nomás en la cuenca alta del valle del río Mala, en el departamento de Lima. 3 o 4 horas de viaje desembocan en este hermoso lugar. Carlos, ¿qué recomendaciones me puedes dar si vengo en mi carro o vengo con los amigos? Bueno, como viste ayer, el carro debe estar en buenas condiciones. Lo importante es no correr, hay que venir despacio. Acá lo principal es llegar a nuestro destino y no estar en una carrera, porque ahí sí perdemos. Y sobre todo cuidarnos de algunas piedras que en algunas partes del camino sí hay en cantidad. Pero déjame decirte que a pesar de que hemos llegado ya tarde, anoche, la carretera en la última parte está muy buena, muy buena. Así que si tienen su carrito que sea ligeramente alto, no necesitamos una 4x4, por supuesto, ¿no? Venga nomás. Miguel Chumbipuma es el propietario de la bien llamada Casa de la Cultura y descendiente de un personaje próspero en la historia de Huarochirí, don Alberto Chumbipuma Astupuma. Esta pintoresca y bien conservada casona de estilo colonial es el legado y donación que dejó su padre, maestro sangallaino y a la vez forjador del turismo y la organización de las comunidades de Sangallaya. Además, es una buena opción para inspirarse y nutrirse de suficiente información histórica y geográfica a cargo de Miguel Chumbipuma, quien orienta a cada foráneo que quiere descubrir qué esconde el Perú más allá de los destinos convencionales. Buenos días, soy Miguel Chumbipuma Torres, hijo de don Alberto Chumbipuma Astupuma, y crecido y nacido en esta casa. Y bueno, como ustedes podrán ver, acá Sangallaya es hospitalaria, con un sol radiante, un cielo despejado. Lo queremos tener a ustedes también para que gocen de estos ambientes, que serán bienvenidos. Y acá los acogemos a todos y las esperamos. Y vengan, acá estamos presentes y de acá divisan el Pariacaca. De acá hacemos un tour para que ustedes se sientan relajados, se sientan bien, se desestresen. Los esperamos. Tía, ¿cómo está? Gusto de verla, tía. Qué gusto verla. Bienvenido, bienvenido. Acá estoy con unos amigos. Hemos venido acá a Sangallaya a pasar un momento agradable. Ay, y nos ha sorprendido el sol tan bonito. Allí estaba más nublado, más bien, ahora ay, pasó el sol. No, es que hemos llegado nosotros. Sí, claro, hemos llegado con sí, el sol, ¿no? ¿Cómo ha salido el sol acá? Va a poner alegría. Son las 9 de la mañana, nosotros tenemos el estómago bien lleno y Miguel nos dice que estamos listos para partir. A la montaña, ¿no? Vamos de una vez. Nos vamos. Listo. Nos vamos. Nos vemos. Vamos. Hoy vamos a tomar la ruta que atraviesa por los pueblos de la cuenca alta del río Mala. Y es que en verdad Huarochirí, el pueblo principal de la zona, y sus anexos y distritos, no se encuentran en la cuenca del río Lurín, como se piensa, sino más bien en la del propio río Mala. Nuestro primer punto de parada será el pueblo de San Lorenzo de Quinti. Este pedazo de sierra esconde un sinnúmero de espectaculares paisajes repletos de verdor, sauces, eucaliptos, retamas y una gran variedad de flora y fauna silvestre que convive en armonía día a día con los pobladores de esta zona. Ahora nos toca tomar el desvío que atraviesa la ladera derecha del valle del río Mala, camino hacia el noreste, a través de un bien afirmado camino que asciende y desciende suavemente por las colinas y los campos de cultivo. Sooner or later when you
that big chances come. You're looking for the catches, there will be none. Remember, big boy, you crack them. Y tras 20 minutos de recorrido, llegamos a Quinti, uno de los 32 distritos que conforman la provincia de Huarochirí en el departamento de Lima, ubicado sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Berta Huapaya, de la Asociación de Pobladores de San Lorenzo de Quinti, nos dice que hoy hay procesión. Desplazamiento del Señor crucificado. Y el recorrido de la procesión, que empieza a las 9, va a ser hasta el amanecer y va a pasar por 5 capillas. La primera capilla de la comunidad de Yacuás, la comunidad de Copará, la segunda capilla, la tercera capilla de Huancaraya, de Huancayá y de Los Libres. Entonces estarán haciendo el recorrido con sus copleras, que vienen a ser las cantantes, ¿no? Que cantan canciones alusivas a la fecha, ¿no? Y entran en concurso también las cantoras. ¿Qué es? ¿Las cantoras qué son? Cantan canciones alusivas al Señor, pues a Cristo sepultado. Como le digo, salen a hacer el recorrido por todas las calles del distrito. ¿Ya? Y en la mañana ingresan a la plazuela, donde ya va a estar con acogedores alfombras turísticas, confeccionado por los comuneros, ¿no? Diversos comuneros. Pues ya saben, amigos, San Lorenzo de Quinti es esto y mucho más. Claro. Nos vemos. Ya los va a poder apreciar. Continuamos rumbo al este y nuestro altímetro marca los 3.100 metros sobre el nivel del mar. Y tras una ligera cuesta llegamos a San Pedro de Huancayo, pueblo que nos da la bienvenida con su tradicional arco. San Pedro de Huancayo, San Juan de Tantaranche, Santiago de Anchucaya y Carhuapampa de Pariac conforman todo un conjunto de anexos del distrito de San Lorenzo de Quinti. El viajero que llega hasta estos rincones siente como que estuviese incursionando en pueblitos de otro departamento del Perú, pero aunque parezca mentira, aquí todo está cerca de Lima. El camino desemboca directamente en la placita del pueblo. No deje de apreciar sus típicas portadas de estilo colonial, siempre matizados por un paisaje insuperable. El altímetro marca 3.200 metros sobre el nivel del mar y desde esta parte alta del valle del río Mala apreciamos innumerables pueblos que cuelgan de las montañas en ambas partes del río. Tenemos el inmenso pueblo de Huarochirí, el pintoresco y turístico distrito de Sangallaya, tierra de Julio César Tello, y abajo el pintoresco pueblo de San Lorenzo de Quinti, señores. Y ahora nos vamos a San Juan de Tantaranche, que es en realidad el último destino de todo este circuito. Acompáñanos. Continuamos cuesta arriba a través del camino de penetración que se supone pronto unirá a Tantaranche con Carhuapampa y Río Blanco hasta llegar a la carretera central. Y es que desde San Pedro de Huancayo hasta San Juan de Tantaranche solo hay que recorrer 8 kilómetros en subida. Vamos alcanzando tierras unis, internándonos entre empinadas montañas que no dejan de resplandecer con sus intensos e innumerables tonos de color verde. Tras 25 minutos llegamos a Tantaranche, ubicado sobre los 3.436 metros sobre el nivel del mar, en la margen derecha del río Carhuapampa. Hemos llegado hasta el último pueblo del camino, que es San Juan de Tantaranche, y está a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Desde aquí nos cuentan que están construyendo el nuevo camino, la nueva carretera que va a unir a este pueblo con Carhuapampa al otro lado de la cordillera, es decir, en una forma paralela a la cordillera central, vamos nosotros a poder de repente comenzar nuestro viaje por Cieneguilla en el valle del río Lurín o por Calango en el valle del río Mala y terminar en Río Blanco cerca de la carretera central y observar los más de 15 impresionantes y hermosos nevados de la cordillera central. Pues por acá seguirá esa carretera, vamos a ver cuándo la terminan. Calentó,
Duarte Juan Zavala, poblador de San Juan de Tantaranche, nos cuenta que el río Mala en realidad se forma con la desembocadura de varios ríos que bajan de diferentes lagunas de la cordillera central. ¿La unión de esos dos ríos? El río que está por Santiago de San Lorenzo. ¿Y el río Santiago es el que está aquí? Atrás. No, de ese río. ¿De allá? ¿De dónde viene el río Santiago? Inclusive de Chumpicocha, que claro, también claro. Es la unión de otros ríos. ¿Es una laguna? Claro, se cae en agua de los que son lavados y se une con el río Miligua. Los dos hacen el distinto río Santiago. ¿Y el otro río de dónde viene? San Juan. De San Juan, de Carhuapampa. O sea, del deshielo del nevado. De Carhuapampa, de Pariacaca. No, Pariacaca, las aguas de Pariacaca se van al río este Cañete. Excursionista, estamos exactamente en la formación del río Mala. En esta parte podemos apreciar que el río Mala se forma con dos ríos afluentes, uno es el río Santiago y el otro el río Pachenca, que provienen de la cordillera central. Ambos ríos forman el río Mala, que baja hacia las costas de Lima. Aquí hemos llegado al origen del río Mala. Sangayaya cuenta con un buen y cómodo hospedaje con agua caliente. Se lo recomendamos. Buenos días, excursionista. En Sangayaya puede encontrar buenos hospedajes con agua caliente y sobre todo con sol casi todo el año. Un buen lugar para apartarse de todo, de la bulla y sobre todo de la contaminación. 6:30 de la mañana. Ya amaneció en Sangayaya, a pocos kilómetros de Huarochirí. Estamos caminando en una pradera desde donde ya se puede apreciar el vecino pueblo de San Lorenzo de Quinti. La gente en esta zona, desde muy tempranas horas de la mañana, parte rumbo a las montañas, seguramente a arrear su ganado, a cosechar, a cultivar. Son esas manos, esas gentiles manos que trabajan la tierra, quienes nos dan de comer. Vamos a caminar un poco por la campiña de Sangayaya para descubrir hasta dónde podemos llegar. La campiña sangayayina está sumergida entre empinadas montañas, inmensos bosques de eucalipto y fértiles tierras en donde se cultivan alcachofas, habas y algunas variedades de papa. Hola, excursionista, esta es la trocha que une San Lorenzo de Quinte, Sangayaya y Huarochirí. Dicen que por aquí hay unas aguas termales que brotan de la montaña. Vamos a ver si caminando por aquí podemos llegar hasta donde brotan esas aguas. Síganme. Tras una pequeña subida, llegamos a un gran reservorio de agua que alimenta las tierras y los cultivos de todos los poblados vecinos. Si usted no cuenta con movilidad propia, pues le contamos que hay buses que llegan hasta Sangayaya y que parten de Mala 3 veces a la semana. Otro lugar importante que no debe dejar de visitar es la Casa de la Cultura Alberto Chumbipuma, llamada así en honor al insigne educador sangayaíno, quien donó su casa para que sirva de lugar de reunión de todos los pobladores con fines educativos y de capacitación. Volvemos a Huarochirí, tierra que vio nacer a Julio César Tello, padre de la arqueología peruana y estudioso de Chavín de Huántar. De ahí que la plaza central de este pueblo se aprecien réplicas de los jaguares, del monolito Chavín, así como de las cabezas clavas. Una disputa entre los huarochiranos porque ellos dicen que Tello es de aquí, del mismo Huarochirí, pero los de Sangayaya dicen que es de Sangayaya, entonces dicen que su casa está en Sangayaya, pero bueno, se identifica toda esta región de Huarochirí con Tello. De pronto algo imprevisto sucede, nuestra camioneta queda sumergida en una zanja en medio del barro en plena calle principal, mal presagio de una mañana, de la cual nos salvamos gracias al coraje y fuerza de hombres y mujeres huarochiranos, quienes con su ayuda y esfuerzo nos ayudaron a sacar la camioneta del lugar.
Dale, 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 pégate, ajá. Excursionista, hemos salido de este atollo gracias a la idea de la señora y a la fuerza de todo este pueblo que nos ha acompañado. ¡Saludos de Guarocherí para todo el Perú! Amigos, este es el camino de Reza Lima por San Lázaro de las Comarcas. Abajo está Guarochirí. Acabamos de desayunar y ya nos estamos regresando a Lima. Hola, excursionista. Esta es la parte alta de uno de los apus tutelares de Guarochirí. Miren ustedes esta quebrada en la cual se sumerge no solamente el pueblo de Guarochirí, sino también hacia la izquierda tenemos San Lorenzo de Quinti con su rústica y pintoresca plaza de armas, y hacia la derecha tenemos el pueblo de San Gallaya, y a continuación todo el valle del río Mala, que baja pues hasta Vizcas, Calango y el Océano Pacífico. Detrás de toda esta cordillera se ubica la cordillera nevada principal de Lima, que es la cordillera central, con sus macizos nevados perpetuos, como el Pariacaca, el nevado Tuncho, y quizás empalmando con Yauyos ya el Yongote y el Tigya, que están detrás de esto. Vamos a ver si más arriba podemos divisarlos. Sin embargo, esto es Guarochirí, aquícito nomás, el jardín de tu casa. Estamos yendo a Escomarca para terminar en Antioquía, después de pasar por muchos pueblos. Pero nos hemos parado en esta ubicación que tiene una vista espectacular. Vemos San Gallaya, Guarochirí y otros pueblos más. Nos espera un bonito día, así que vamos. ...132 kilómetros separan de regreso a Guarochirí de Cieneguilla. Para ello tomamos la ruta que se interna esta vez en la cuenca del río Lurín, ascendiendo por la cuesta del Cerro Chancuya hasta llegar a la cima de un espectacular mirador natural ubicado a 4.300 metros sobre el nivel del mar, desde donde ya se puede divisar a la lejana cordillera central de Lima. Hola, excursionista, estamos llegando a la parte más alta del Abra. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Ya acá, llegaste. Mira, esto es maravilloso. Estamos aquí en esta Abra que divide la cuenca que baja para Guarochirí hacia el río Mala de la del río Lurín. Esto es maravilloso, estamos en la unión de estas dos cuencas, de estos dos valles, cerquísima. Después de un rico desayuno en Guarochirí, nos iremos por San Lázaro de Escomarca, rumbo a San Juan de Langa, para viajar por la cuenca del río Lurín, bajar por Antioquía, Cieneguilla y La Molina. Este lugar tiene una vista privilegiada. Primero que estamos a 4.000 metros. Y desde acá pues puedes ver gran parte de la cordillera central, ¿no? Como tú me decías hace rato, el nevado Tigya, que es aquel que está allá, que tiene 5.700 y pico metros. Ahí nace el río Cañete. Más a la derecha, el nevado Yongote. Y hacia la izquierda pues, tenemos el Pariacaca, ¿no? El Pariacaca, pues, el padre de Tutaikiri. Ya le tomé unas increíbles fotos. Imagínate todos los que puedan venir aquí y tomar estas fotos. Es un regalo. Es un regalo, es un lugar de la naturaleza. Y no se lo puede perder, ¿no? No. Vale la pena venir por acá. Y estamos. Este es el jardín de tu casa. Esto está detrás de los cerros de Lima. Así es. Pronto estaremos haciendo una excursión a Carhuapampa y Tanta para caminar por la laguna Muyucocha. Continuamos. El odómetro marca ahora 28 kilómetros de recorrido y empezamos a ingresar a San Lázaro de Escomarca, sobre los 3.850 metros sobre el nivel del mar, uno de los pueblos con mayor movimiento comercial. 4 kilómetros más adelante y luego de una ligera bajada de curvas cerradas, nos acercamos a la repartición de Pacucha, situada a los 3.600 metros sobre el nivel del mar, desde donde parte un camino afirmado a Santo Domingo de los Olleros. Desde aquí empalmamos
con la carretera que conduce a San Juan de Langa. El camino de descenso continúa atravesando las montañas entre innumerables abismos, siguiendo algunas curvas hasta el desvío a los poblados de Lanchi y Langa, a 3.110 metros sobre el nivel del mar y a tan solo 34 kilómetros de Huarochirí. Antes de llegar a San Juan de Langa, cruzamos por el anexo de Matarache, pueblo enmarcado entre las montañas y el camino, y que no figura en nuestro mapa. Desde aquí hasta San Juan de Langa, la tierra otra vez se vuelve generosa, alumbrando cultivos de cebolla, tomate y maíz. Y es que estamos en tierras quechuas, propicias para la siembra de estos y otros productos. Desde esta parte del camino ya se observa el pueblo de San José de Chorrillos, situado sobre una terraza rodeada de sembríos de alberjas, manzanas y maíz, al borde de un profundo abismo. Aquí también abundan las pinaguas, pequeñas flores silvestres de color amarillo. Y tras otros 55 kilómetros de recorrido, ingresamos al pueblo de San Juan de Langa, ubicado sobre los 3.100 metros sobre el nivel del mar, suspendido entre parcelas de cultivos y bosques de eucaliptos. El camino está por ratos muy bonito, por ratos muy pedregoso. Al ingresar a Langa, se observa un arco representativo que nos da la bienvenida a este próspero pueblo y en el que versa la frase Langa, capital de la fe. Y es que Langa celebra una de las fiestas más famosas y tradicionales de Huarochirí, como es la fiesta patronal en homenaje a la Virgen Patrona de Asunción. Aquí en San Juan de Langa y justo en la entrada del camino que proviene de Antioquía, existe un mirador desde donde se divisa el profundo valle del río Lurín. Excursionista, llevamos poco más de 4 horas viajando a través de la trocha que une Calango con Huarochirí y el valle del río Lurín, y estamos ya en San Juan de Langa, muy cerca de Antioquía, a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, y de aquí tenemos una asombrosa vista del valle del río Lurín. Quizás más abajo veamos 5 cerros y Antioquía. May lightning strike your bone. The devil makes so... Esta sinuosa carretera muestra la última parte del recorrido de bajada hasta Antioquía. Excursionista, estamos justo en la entrada de Antioquía. Hemos bajado desde las alturas de Huarochirí y estamos ya en el valle del río Lurín, y es aquí donde nos encontramos con excursionistas que aprovechan el fin de semana para relajar su alma. Vean ustedes, amigos con quienes nos frecuentamos muchas veces. Hola JC, ¿cómo estás? Bien, bien, paseando. Sí, hermano. Me gusta explorar, buscamos rutas nuevas para salir fuera de Lima, la costumbre de estar ahí en la ciudad. Amigos, donde no tienes que alejarte mucho, puedes llegar como este de acá, que es Antioquía. Más allá de la casi frecuentada Cineguía está Antioquía. Vengan por acá, nosotros seguimos rumbo a Lima. Estaremos viéndonos la próxima vez arriba en el Tandiacán. Y así termina esta aventura, tan lejos y tan cerca de Lima, uniendo dos cuencas en un fin de semana. Nos vemos en la montaña.